perdón, es que he tenido una pesadilla, Flex. Dios mío, desde que llegamos aquí todos los días tienes pesadillas, siempre me... Pero que con todo lo que he visto, para no. ¿Estás ya recuperado? Claro, estoy al 100, mírame cómo estoy. Mejor, porque no quiero pasar ni un minuto más en esta cueva, ¿eh? Ni por todo el diamantito del mundo que vuelvo. Pero Mike. ¿Qué? ¿Sabías que...? ¡Malditos murciélagos, me cago en todos ellos! Siempre igual, pero están aquí. ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Si sabías que hoy es el día del plátano? ¡Hoy es el... este plátano! ¡Hoy es el día! ¿Y qué hago con esto yo? Si ni siquiera es un... Creo que estás perdiendo la cordura, ni siquiera es un palo. Es que eres... Pero igual me gusta. Así que decía plátano. Bueno. No, pa... Vale, no, no, pa... ¿Qué? ¡Es una piedra! ¿Ves que las piedras asustan? ¡No es una piedra! ¿Qué es esto? ¡Me he dado con la piedra! ¡Le he reventado un palazo! Y con este palo reviento cráneos, ¿eh? Es con que... este plátano vas a reventar cualquier es cosa, que... tranquilo, bye. ¡No, pero! ¡No nos dejemos llevar por nuestra pérdida de cordura! Recuerda, estamos en una isla muy peligrosa, rodeados de peligros. Hay que hacerse armas para poder defendernos, ¿eh? Y sobre todo. ¿Es una isla tropical llena de plátanos? Sí, sí. No, no es una isla tropical, es un bosque terrorífico. ¿O no? ¡Hemos salido del bosque! ¡Es cierto! ¡Y seguimos en territorio caníbal! Mike, ¿y si conseguimos materiales y cosas y nos hacemos una vivienda? Sí, un refugio. ¿Ya sabes? Todo. Venga, yo voto por hacernos de verdad ya armas chetas que un arco igual que tú, para poder defenderme. Y no volvamos, vamos a pactar una norma. No volvemos a entrar en las cuevas, ni por el diamantito ni por el chocolate. ¿Es que? Ok, pero es que yo solo soy el único que puede llevar el arco, ¿ok? No, porque yo me hago uno. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué habías usado? No soy el único que puede llevar el arco. Si no, te va a pasar lo que le pasa a este pájaro, mira. ¿A cuál? No hay ningún pájaro. ¡Ah, Esquere! ¡Con mi palo de la muerte! ¡Mira! ¡Es que! ¿Ha sido tú? ¿Te va a pasar eso? Vale, Mike, ya está. ¡Mira! ¡Con mi palo de la muerte! ¡Esquere! ¡Es que! ¡Le dispara! ¡Se ha ido volando! ¡Le dispara! ¡Es que está aquí! ¡Dale! A ver. ¡Ay, qué buena! Soy buenísimo con el arco, ¿sabes lo que cuesta disparar a un pájaro? ¡Mira! ¡Yo le doy! ¡Plumas! ¡Recoges plumas! ¡Mira este! ¡Yo le doy! ¡Este le doy yo! ¡Toma! ¡Esquere! ¡Esquere! ¡No le doy, madre! ¡Que no se escape! ¡Esquere! ¿Pero por qué no le doy? Mira, tío, voy a sacar la lanza porque el plátano no funciona. ¿Dónde está? ¡Es el día del plátano! ¡No, es el día de las lanzas! ¿Ya no hay más pájaros? ¿Los has extinguido? ¡Mira ese que está volando ahí! ¿Sabes cómo me llaman? No vayas a lanzar la lanza por un pájaro, ¿sabes que cuesta más, no? ¡Me llaman el cazador! Vale, yo soy el cazador, tú no eres el cazador. ¡Que sí, soy el cazador! En cuanto veo una... ¡Soy el constructor! ¿Soy el constructor? Sí, el cazador soy yo. En cuanto veo... ¡Mira, hay un conejo! ¡Se entra el conejo! Voy a demostrarte que soy el cazador. Lo tengo. Uy. Ese conejo lo vi yo. Es mi comida. El cazador me llamaba. Vas a ser mi desayuno. Pero te echo por tu lanza porque me gustan esas lanzas. Mira, la prueba de que soy un cazador. ¿Qué tienes ahí? ¡Ay, la cabeza! ¡Hay un pájaro! ¿Me mueves mi lanza? Joder, vale, gracias, Oye, que es mía. Aléjate de ella. Espera, que. Vi un animal ahí. Y me la quita. Oye, con todo esto, ¿te has dado cuenta de que no he presentado la bitácora? Es cierto, ¿y la bitácora de Mike? ¡Ah! ¡Bitácora de Minecraft! ¡Día 5! ¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! ¡Soy Minecraft y volvemos! ¡A The Forest, Mikelex! ¿Qué has hecho con mi lanza? Aquí está. Y hoy vamos a tratar de equiparnos al máximo para poder defendernos en caso de que nos volvamos a encontrar monstruos súper raros y agresivos y poder dormir tranquilos en las noches. ¿Verdad que sí, Flex? Y hacernos una vivienda. Este es mío. Lo tengo. Madre mía, es que corro más que el pájaro, pero no le doy. ¡Ahí está! ¡Ay, la primera ¡Soy un cazador!
La primera casa. Entonces, a ver, objetivo, ¿cómo has hecho el arco? ¿Cómo has hecho el arco, Flex? Con palos, cuerda y tela. Palos, cuerda y tela. A ver. Oh, sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Y las flechas cómo las has hecho? Con plumas y palos. A ver, plumas las tengo aquí. Plumas. Pongo la mochila, ¿no? Palos. Y ya está. Ah, sí, ya está. Vale, pues necesito más palos. Perfecto. Y también estaría bien que os hagamos alguna maza, algún hacha, algo con piedra, ¿sabes? Un garrote para pegar a la gente. Pues no hacemos un garrote con piedra. O te haces uno como el mío, mira el mío. Es que. Yo tengo. Eso. Vale, vale, uno así me voy a hacer. Palo. No, te lo regalo, te calavera. Lo regalo. No, no necesito que me regales nada. Ah, vale, vale. Ah, vale. No, mira, si ya lo tengo, si lo hice en el episodio anterior. ¿Qué te creíste? Que yo soy un buen cazador también. Me pegas y te reviento la cabeza. Oye. Que a ese juego ahora podemos jugar los dos, ¿eh? Mira. ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¡Toma ya! Oh, no. ¿Qué? Creo que estás en tus días. Tienes que lavarte. Tú, por ponerte esa ropa, no es mi culpa. A ver, necesito palos para hacerme más flechas. Consigue muchos palos, Flex, porque luego nos van a servir para empezar a hacer construcciones y sobre todo armas y flechas. En este episodio quiero salir bien armado, que pueda rechazar cualquier tipo de peligro que nos ataque. Pero, Flex, ¿qué? ¿Y si nos armamos lo suficiente con flechas y todo? ¿Eso quiero? De fuego y volvemos a la mina. ¿Eh? ¿Pero que hemos hecho una promesa de Skere? ¿Para qué quieres volver a la mina? Porque podemos matar al monstruo ese. Y viste que tenía como unos cadáveres alrededor, ¿no? A ver, tenemos dinamita, si no recuerdo mal. Con esto mismo, a ver, vamos a ver lo que hace. Pues cuidado, aléjate, Flex, aléjate, que esto peta. Pero ¿cómo que vamos a ver si es dinamita? Cuidado, ¿eh? ¡Ostras! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ah! ¡Cuidado con los árboles! Vale, a ver. Podemos utilizar eso contra el monstruo, pero ¿para qué quieres enfrentarlo? Mejor lo dejamos ahí tranquilito, ¿no has visto que estaba rodeado de cadáveres, tranquilo? Exacto, tal vez ese monstruo que los caníbales le llevan los cadáveres para ofrendas o algo así. ¿Insinúas que es como en King Kong, que le llevan gente como para sacrificios, para que esté tranquilo y que no moleste? No, mucha forma de simio no le veía, la verdad. Bueno, o sea, pues como Creeper Kong. ¿Por qué un creeper no es verde? No, pero tiene muchas patas. ¡Homunculocón! Vamos a llamarlo. ¡Homunculocón! Entonces, ¿qué sugieres? Que nos hagamos muchas flechas y le atacamos desde arriba. ¿Y si trepa? Bueno, no sé, tenía piernas en lugar de brazas. A ver, si los caníbales no le han hecho nada, será por algo, tiene que ser muy poderoso. Ya, pero ¿quién es más poderoso? Este arcazo. Bueno, es verdad, visto así. ¡Oye! Los caníbales no tienen arco. Vale, a ver, lo veo, vamos a intentarlo. Nos armamos, bajamos a la cueva, le disparamos de arriba, que vemos que sube, nos vamos corriendo y problema de la isla y los caníbales. Nosotros hacemos una casa árbol y adiós muy buenas. Bueno, si sube también es problema de nosotras. Sí, la verdad es que sí. Bueno, déjame terminar con el plan. Que lo derrotamos, bajamos, miramos a ver si entre todos los cadáveres está el de Agapito para confirmar su muerte y recuperar el chocolate. Y que no está el cuerpo, pues tendremos que seguir buscando porque significa que no lo han sacrificado. O no todavía. Pero tienes que coger plumas, bastante plumas, ¿eh? Porque sin plumas no podemos hacer las flechas. Venga, y voy a hacer también una hoguera para ir cocinando el pollo que estamos cazando. ¿Qué pollo? Ah, yo no estoy recogiendo el pollo, yo estoy recogiendo las plumas. Serás desgraciado, que el pollo también se come, ¿sabes? ¿Arrios? No, los pájaros. Arrios. Ay, madre mía. Oye, ¿cómo pongo aquí la comida? Mira, te lo pones en la mano y lo puedes poner así. Ya puse mi pollo. Pues mira, tengo un conejo. No, no, el conejo no. Que sí. Hoy hay estofado de conejo. Un pajarito. Estofado de conejo con pollo. Nos ha quedado rico, ¿eh? A ver, algo, ¿no, perro glotón? No, es mío. Qué rico está. Lo que sí me está dando algo de sed, ¿eh? Flex, ¿a dónde vas? A ver, buscar agua, necesitamos agua también. ¿Recuerdas que ayer matamos a la tortuga María? Sí. ¿Qué pasó con María? Pues que podemos hacer un recolector de agua. Sí, pero si no llueve no vamos a recolectar agua. Es cierto. Es que eres. A ver, teníamos, si no me equivoco, una olla. A lo mejor puedo llenar la olla de agua y cocer la olla en el fuego. Eso es una buena alternativa, ¿no? Pero también te tienes que hacer las flechas de fuego, porque con flechas normales no lo vamos a matar. Ahora mismo me hago las flechas, no te preocupes. A ver si puedo recoger este agua. Recoge agua, Mike. Estoy cazando cuerpos y pájaros porque soy el cazador. Vale, tenemos un problema, es que este agua es salada y no quiere recogerla. ¡Hay que ir por agua!
Yo no recogería agua salada tampoco, Mike. Ya, no, la verdad es que hay que ser un poco tonto para intentar beber agua salada. Mira, 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 al fin, al fin. Agua dulce, ahora sí. Ya, y hay peces, ¿eh? Y ya no es un dragón de Komodo, pensé que era un pez que andaba. Los peces viven en el agua, Flex, a ver si está por... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me haces una hoguera que me estoy muriendo de sed o tengo que beber agua contaminada? No, yo ya me la bebí contaminada. Joder, qué egoísta eres. A ver, vamos a hacer una hoguera. No, ya la estoy haciendo yo, es más lento. Ahora la hago yo. No, sí, claro, ahora, cuando ya la he hecho yo. ¿Y ahora qué procede? ¿Cómo tenemos que calentar el agua? No sé, se pone así. Y... mira, podemos cocer carne dentro, le meto carne. ¿Qué es esto? Estamos guisando. ¿Estamos subiendo el gourmet? Nos hemos vuelto unos sibaritas, ya no comemos comida a la brasa. Ahora, cocido. Oye, si quiero beber, esto no lo hemos pensado bien. Bueno, es un caldito de pollo. Caldito de pollo, me voy a tomar. No me lo voy a tomar yo, estoy esperando apenas. Pues soy yo, está anocheciendo yo otra vez. ¡Tras! ¡Por el recolector de agua, el recolector de agua! ¡Corre, aprovecha! Es el momento, y decías que no iba a llover. Sí, sí, montalo yo mientras me tomo esto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Estaba buenísimo el caldito de pollo! ¡Me ha subido toda la bebida y toda la comida! ¡No, hombre! ¿Qué? ¡Yo también quiero un caldito! ¡Ah, no te preocupes! El Mike te va a preparar un caldito, pero de agua solo. No queda pollo, Flex. ¡Pero yo también quiero un caldito! Le dice, saca, saca la sartén de la olla, mejor puedes llenarla un poquito. ¡Cállate! Era muy triste. Esta... ¡Un pollito! ¡Era mi pollo! ¡Que no hay pollo, ya! ¡Mira, ya está hecho! ¡Ya te lo puedes beber! Gracias, Mike, por mi caldo de agua. ¿Te ha gustado? Te odio. Venga, anda, a ver, me voy a hacer flechas y vamos para la cueva. Que se va a hacer de noche. Mira. Ya se puede beber. ¿Qué? ¡Ah, sí que funciona entonces! A ver, ¿me lo bebo? Flex. ¿Qué? Ahora me estoy meando. Es que... ¡Yo también puedo bebérmelo! No mires, que voy a hacer pis. Oye, contigo tan cerca no me sale. Ahora sí. Pero que no me des al lado mío, que hay muchos árboles. Vale, vale, tranquilo. ¡Se está haciendo de noche! Sí, 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 deberíamos irnos a la cueva ya, ya tenemos lo suficiente. ¿Sabes volver? Espera que primero me voy a hacer las flechas, Claro que sé volver, fui Boy Scout en Wisconsin en el 98. Yo también fui Perro Scout, pero nunca supe hacer nada. ¿Cómo vas a incendiar? ¿Les pongo pañuelos o cómo? Pañuelos y alcohol, pañuelos y alcohol. Pañuelos. No, ah, sí, tengo alcohol. Vale, ahí están. Incendiarias, pues. ¿Ya las tienes? Sí, ya lo tengo. Vamos a la cueva, corre. Vámonos, vámonos de aquí. Alúmbrame el camino que llevo el arco yo. ¿Tú te crees que puedo alumbrar mucho con un mechero? No sé, tal vez. Confío en tu instinto, La otra vez te perdí. ¡Ah! ¡Uno! ¡Territorio, Miquelex! Pero no, deja de romper. Es cierto, estos totems nos dan cuerda. Tenemos que romper todos esos totems. ¿Dan cuerda los totems? Nos dan tela y después hacemos cuerda, ¿sabes? Ah, vale. Ay, creo que estoy perdido. Te sigo. Estoy perdido. ¡Ah, es aquí! ¡Ah! ¡Ah, wow! Que te creías que estabas perdido, pero tampoco tanto, No, no, tampoco tanto. La verdad es que soy muy bueno encontrando. Vale, a partir de ahora con muchísimo cuidado, No hay que confiarnos, sí, aunque tengamos mejores armas. Apaga la cámara, que ya casi no tenemos batería y no grabes estas partes. Ah, es verdad. ¡Ay, qué haces ahí atrás! Ya voy, que estoy encendido la cámara para continuar con la bitácora. ¡Qué pesado eres con la bitácora, Michael! ¡Era aquí! ¡Ostras, sí que son eficientes, Lo han vuelto a cerrar. Es que no quieren que salga de ahí, Mike. Es que me da miedo, entrando. ¿Tú crees? ¿Seguro que crees que vamos a estar ¿Cómo se te ocurrió esta idea, Mike? ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¡La idea fue tuya! Aunque si lo piensas, es verdad que tiene sentido que si acabamos con esa criatura, nos dejarán en paz. Solo nos quieren para darle de comer. Ahí está, calla. Hay que concentrarse bien, La tenemos que pillar desprevenido. ¡Hala, pero mira lo que grande es! Sí, qué feo también. Vai, tengo una mejor idea. ¿Qué idea? ¿Qué? ¡Hala, bengalas! Para que podamos ver dónde está. Vale, es buena idea. Vale, ahí se le ve, sí. le tenemos fijado, Vale, Flex, pues prepara tu arco. Enciende la llama. Cuando llegas tres, ¿vale? Vale. Apunta. Espera, que estoy prendido a flecha. Ahora, apunta. ¿Listo? ¿Lo ves? ¡Fuego! Sí. ¡Vaya, dale! ¡Es que sube! ¡Creo que va a intentar subir, ¡Viene! No sabe subir. Sí, se está dando contra la pared. Pero hermana, ya perdimos todo, Mike. No, desde aquí no me podéis parar, es muy listo, se ha ocultado de nosotros. ¿Pues cómo hacemos esto? Va a haber que bajar cuerpo a cuerpo.
o nos podemos, intentamos llegar a esa roca. ¿Cómo a esa roca? No saltes. Ahí estás, asoma. No. Creo que vas a tener que bajar, ¿eh? Voy a intentar lanzar una dinamita y si no funciona, bajamos. Es cierto, qué buena idea la de la dinamita, mira. Sí. ¿Estás listo para darla toda? Sí, creo que yo tengo un ángulo, Yo no tengo ángulo, tío. Por favor, bicho, me hacia la luz. ¡Sí! ¡Se ha reventado! ¡Saca el arco! ¿Está vivo? ¡Le saco el arco! ¡Corre, dispara! ¡Préndele fuego y dispara! ¿Cómo se muere con una dinamita? ¡Dos dinamitas! ¡Tú has tirado otra, ¿no? ¡Buenísima! ¡Yo también lo tengo! ¡Déjate quieto! ¡Sí, le he dado! ¡Creo que está muerto! ¿Está muerto? ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! Espera. Bajo una roca. Pero no te tires todavía, Flash, que no hemos confirmado su muerte. ¡Lo logramos, Mike! Sí. ¿Sí, seguro? ¿Está muerto? Creo que sí. ¡Eh! ¡Sus homúnculos! ¡Dale! ¡Pero estos no tienen piernas! ¡A este le sobra la! Voy a recoger las flechas. ¿Puedo sacarle algo? ¿Tiene algo aquí? ¡Tengo que recoger las flechas! ¡Ayúdame con los homúnculos! ¡Pero me has dicho que no tienen piernas! ¡No te van a hacer nada! ¡Pero si son pequeñitos! ¡Tú puedes con eso y más! ¡Ah! ¡Me cago en todo! Estoy un toque de vida. A ver, reconocimiento. Está por aquí Agapito. Busca entre los cadáveres. ¿Por qué entre los cadáveres? Porque según tu teoría, tal vez nos estaban cazando para ofrecernos en sacrificio a esos bichos. ¿Y si hueles y buscas un chocolate? ¡Eh! ¡Mira este! Este tiene algo en la mano. ¡Un chocolate! ¡No es un chocolate! ¡Qué asco que no es un chocolate! Parece una tarjeta para abrir una puerta. ¿La puerta del barco? ¡Oh! En la siguiente bitácora tenemos que ir al barco entonces. ¡Mira! ¿Y esto qué es? ¡Parece el de Esparta, Cactus! ¡Es una videocámara para hacer mejores bitácoras! ¡Sí! Ya no tenemos que grabar. Espera, con esto. ¡A lo mejor aquí puedo ver! Creo que aquí voy a poder ver la cinta que encontré en el episodio anterior. Es cierto que encontraste una cinta. La pongo, mira. Vale. ¿Qué es? ¿Ale? ¿Una niña en un helicóptero? Ah, pero sí que era un avión. Sí, es un helicóptero. Estaba como aterrizando en una base, ¿no? ¿Crees que esa base está en esta isla? No, porque ahí había nieve. No, pero yo antes cuando salimos vi unas montañas nevadas, A lo mejor ahí hay una base donde podemos pedir ayuda y salir de este bosque maldito. Y a lo mejor también está Agapito ahí. ¡Y el chocolate! Puede que se haya salvado, al final de cuentas no está aquí. Creo que durante estos episodios vamos a tener que prepararnos para ir a la montaña, Flex. Conseguir comida, agua y algún poquito de equipación. Lo bueno es que ya nos van a atacar los caníbales, ya que matamos a su líder, mira. Sí, ahora nos tendrán que respetar. ¡Lo podemos despejar! Sí, yo antes también le he sacado algo de carne extraña a este tipo. Sí, esa armadura, Mike, mira, me puse armadura de esto. ¡Para que nos respeten, claro, para que nos respeten! A ver, me la pongo yo también. Ahora sabrán de qué pasta estamos hechos. ¿De qué carne? ¿De qué carne estamos hechos? ¿Quieres? Pues bueno, chicos, yo voy a despedir aquí la bitácora. Continuaremos dentro de 2 días en el canal de Flex, si Dios quiere. Donde vas a tratar de, qué sé yo, sobrevivir, equiparnos y ver si nos podemos acercar a esas peligrosas montañas donde parece que está la salvación. Eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me cago en ti! ¡No me prendas fuego! ¡Siempre me quemas al final de los episodios! ¡Ah!